Hola, bienvenidos a este programa cultural donde tendremos la espléndida oportunidad de conocer los principales museos de las ciudades coloniales más significativas del centro del país. El día de hoy visitaremos el Museo Manuel Felgueres y platicaremos con su director, el licenciado Víctor Hugo Becerra Femat. Este museo es único en su género en México, ya que está dedicado al arte abstracto y en especial a la obra del maestro Manuel Felgueres en sus distintas etapas. También alberga una colección de más de 120 artistas mexicanos que a lo largo de 50 años han producido pintura y escultura abstracta. Los invito a disfrutar de este programa, pero antes conozcamos la ciudad de los edificios de cantera rosa, Zacatecas. El estado de Zacatecas se encuentra ubicado al centro norte de la República Mexicana. Los Zacatecas o Zacatecos conformaban un grupo chichimeca que hasta la llegada de los españoles habitó la región circundante al Cerro de la Bufa. Zacatecas es un vocablo náhuatl que significa habitantes de la tierra donde abunda el zacate. Tiene 58 municipios y fue una de las ciudades mineras más importantes del país. Actualmente, sus principales actividades económicas son la minería, la agricultura y el turismo. Debido a sus edificios de cantera rosa en distintas tonalidades, Zacatecas tiene su propio encanto y es una de las ciudades más bellas del norte de México. Gracias a la espléndida historia de la ciudad y a su arquitectura civil y religiosa, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Su majestuosa catedral es considerada una de las más importantes expresiones de la arquitectura barroca en México. Su capital lleva el mismo nombre y ostenta los títulos de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Zacatecas, otorgado por el rey Don Felipe II de España el día 20 de junio de 1588 en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. Asimismo le concedió el escudo de armas, emblema en el que fue incluido el Cerro de la Bufa. Cuenta en su haber con 11 importantes museos y fue escenario de una de las batallas más importantes en la Revolución Mexicana. El Museo Manuel Felgueres se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, en un edificio del siglo XIX, que antaño fuera la sede del Seminario Conciliar de la Purísima de Zacatecas. En 1997, el artista Manuel Felgueres decide, junto con su esposa, donar un importante acervo antológico de su obra para la creación de este museo, inaugurado en septiembre de 1998 como Museo de Autor. En 1999, al presentarse la primera etapa de la colección permanente, el gobierno del estado decide ampliar el museo, continuando su acondicionamiento y final conclusión en agosto de 2001.
edificio que ocupa el Museo de Arte Abstracto Manuel Figueres originalmente fue construido para albergar la sede del Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Zacatecas a finales del siglo XIX, aproximadamente entre 1872. Como seminario funcionó hasta 1914, año en que con los estragos de la Revolución y la toma de Zacatecas el 23 de junio, los seminaristas tuvieron que salir huyendo y salir inclusive fuera del país. El Seminario de Zacatecas estuvo en el exilio por 8 años en Texas. Después el edificio entró en desuso, un tiempo se usó como cuartel, se usó como vecindario, y ya en la década de los 60, para ser preciso en el 64, se adaptó para trasladar la penitenciaría del Estado. La penitenciaría del Estado funcionó en este edificio hasta 1995, es decir, cerca de 34 o 35 años. En el 97 se decide, una vez que el edificio ha sido desocupado, se ha construido un nuevo penal, se decide remodelarlo y crear el Museo de Arte Abstracto Manuel Figueres, a iniciativa del propio pintor, el maestro Figueres, originario de Valparaíso, Zacatecas. Se remodela el edificio entre el 97 y 98, ya para el 98 se inaugura la primera etapa del museo. Finalmente, en el 2001 se reinaugura el museo ya ampliado y reestructurado, como lo podrán ver ustedes ahora en la ciudad de Zacatecas. En la remodelación y reestructuración del edificio, se trató de conjugar la arquitectura original con elementos modernos. Esto dio como resultado un espacio museográfico de una originalidad excepcional. La colección permanente de pintura y escultura está conformada con la obra de más de 110 artistas mexicanos y extranjeros, con trayectoria en el arte abstracto. Una de las más importantes es la que se encuentra en la sala de Osaka. Es una colección integrada por 11 pinturas de gran formato. Se le llaman murales porque así desde su origen, desde que se hicieron para su exhibición en el pabellón de Osaka 70, pues se concibió como un mural colectivo, un mural en el que se iba a hacer la denuncia de la problemática que prevalecía en el mundo en ese momento. O sea, la problemática que aludía a la contaminación, al desequilibrio entre potencias, al armamentismo, al mal uso de la ciencia y la tecnología, o al uso de la ciencia y tecnología en contra del hombre, etc. El uso de las computadoras. Entonces, quienes tengan la oportunidad de ver de cerca estos murales, estas pinturas de gran formato, y puedan ver los títulos, verán que cada una alude a un problema de esa época, y bueno, son problemas que tal vez no hemos podido rebasar la humanidad. Si usted va a Zacatecas y no tiene mucho tiempo para visitar todo el museo, le recomendamos que cuando menos visite esta bellísima sala de Osaka. Lo invito a que continuemos conociendo el Museo Manuel Felgueres y la colección de pintura y escultura del arte abstracto. El Museo Manuel Felgueres se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, en un edificio del siglo XIX, que antaño fuera la sede del Seminario Conciliar de la Purísima de Zacatecas. Sobresale por su importancia la colección de 11 obras de gran formato que fueron pintadas para representar a México en la Feria Mundial de Osaka, Japón, en 1969, participando Manuel Felgueres, Lilia Carrillo, Roger von Gunten,
Fernando García Ponce, Ornaldo Cohen, Vladi Antonio Peiri, Brian Nissen, Francisco Corzas, Francisco Icaza y Gilberto Aceves Navarro. La sala de la ruptura, porque ahí están representados, digamos, los primeros artistas o los artistas que iniciaron el movimiento de ruptura en la década de los 50. O sea, aquellos artistas que se opusieron ya a la pintura mexicana o, digamos, al muralismo mexicano, al realismo social, todo esto que había sido como el arte oficial auspiciado por los gobiernos postrevolucionarios. Todos estos jóvenes, muchos de ellos habían viajado a Europa, habían viajado a Estados Unidos, en cierta forma tenían contacto con el exterior, decidieron, digamos, cómo hacer una limpieza estética en el país e insertar a México en el contexto internacional e iniciar un nuevo movimiento de pintura. Digamos que en este momento se reconoció como la pintura de vanguardia. Entonces, bueno, esta generación está incluida, pues, en esta sala. La mayoría de ellos se inclinaron por el arte abstracto y, bueno, están representadas en la primera sala, digamos, los rupturistas. Después tenemos tres salas más, en donde hay artistas de una segunda generación, una tercera generación. Muchos de esos artistas ya discípulos de los primeros, artistas, bueno, nacidos tal vez en los 50, 60, pero que pintaron entre finales de los 70, 80, 90. Luego tenemos una colección muy, muy interesantísima, que sería una de las más importantes y también muy grandes, que es la retrospectiva del maestro Figueres. O sea, esta retrospectiva está integrada por pintura, escultura y una importante colección de gráfica, prácticamente toda la gráfica que ha hecho Figueres en su vida como artista plástico. En pocas ocasiones tiene un visitante a un museo de poder ver, digamos, o dar seguimiento a todo el desarrollo plástico de un artista. En este caso, en el caso de Manuel Figueres, ustedes lo pueden hacer, porque van a ver obra, o más bien van a ver desde sus primeras obras, desde sus inicios,
hasta las últimas obras más recientes. Él, como le comentaba, todavía vive, es muy activo, está produciendo muchísimo, está produciendo pintura grande, está produciendo mucha obra pública. Pero bueno, quienes quieran conocerlo, acercarse un poco a él, en este museo tenemos cerca de 10 salas dedicadas al maestro Felguérez. Y bueno, tenemos también una sala dedicada a los artistas plásticos zacatecanos, que un poco siguiendo el camino y la trayectoria de Felguérez, pues han optado también por continuar la línea del arte abstracto. Manuel Felguérez nació en Valparaíso, Zacatecas, en 1928. Se ha dedicado a la pintura y escultura, donde ha sobresalido por su obra original y de vanguardia. Ha sido profesor en importantes universidades de los Estados Unidos y ha recibido reconocimientos de países como Francia, India, Brasil y México. Sigamos conociendo este museo. El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez es la creación de un hombre visionario y generoso y, a la vez, un homenaje al artista plástico zacatecano que ha dejado su huella en el tiempo. Manuel Felguérez, pintor y escultor mexicano, nació en 1928 en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. Manuel Felguérez es pues, un artista plástico, hoy por hoy yo creo que uno de los más importantes artistas de la plástica contemporánea mexicana. Manuel Felguérez podría considerársele, si no es el pilar, sí es uno de los pilares del arte abstracto en México y en América Latina. Para fortuna nuestra, pues es zacatecano. Él nació en Valparaíso, Zacatecas, en 1928. Sin embargo, desde muy temprana edad y, bueno, un poco por la situación social de esa época, la revolución, después las guerras cristeras, etc., se vio obligado, junto con su familia, a emigrar a la Ciudad de México. Formó parte de los Scouts en la Ciudad de México y en 1947 viajó a una reunión internacional en Francia. A través de la visita a una cantidad de museos en París, después en Londres, en otras ciudades europeas, descubre que su vocación era, o sea, la plástica, dedicarse a la escultura, a la pintura, y regresa de ese viaje convencido de que era su vocación.
Había intentado estudiar medicina, se había interesado por la arqueología, pero dijo, no, mi vocación es la plástica. Regresa a México, trata de iniciar una educación formal en la Esmeralda, no se convence y regresa nuevamente a París, pero ya a estudiar de manera formal, al lado de un gran escultor de origen ruso, Osip Sadkin. A su regreso a México, ingresó a la Academia de San Carlos, pero no le agradó el método de enseñanza y regresó a París a estudiar en la Grande Chaumière, donde el escultor cubista Sadkin lo recibió como alumno. Fue ahí donde conoció a la pintora Lilia Carrillo, con quien se casó más tarde. Entonces, también es en París donde Manuel decide inclinarse por esta corriente de la abstracción. En París estaba en boga el informalismo. Él se inicia como pintor, como informalista, y bueno, regresa a México. Siempre fue un artista muy inquieto, o sea, generalmente se la pasaba experimentando. O sea, no fue un artista, digamos, que encontró una línea y dijo la voy a explotar. No, ha sido un artista multifacético. Siempre le ha gustado experimentar con materiales, nuevos lenguajes, etc. Pero bueno, ha tenido etapas muy importantes en su obra plástica, etapas muy definidas. Y quienes tengan la oportunidad de visitar este museo podrán verlas porque hay obra que representa cada una de las etapas del artista. La colección de este museo está integrada por 100 obras del artista que abarcan diversas etapas de su larga carrera, así como por obras de más de 110 artistas abstractos nacionales y extranjeros. Este museo es único en su género por su temática y por la estricta selección de las obras expuestas. Habrán de saber por qué este museo se hizo gracias a la voluntad de Manuel Figueres. Y la mayor parte, digamos el total de la obra, fue donada o está prestada en comodato por los artistas. O sea, no es un museo que haya comprado la obra. Se hizo, pues, gracias a la voluntad de Manuel y de su esposa, que decidieron donar ellos su colección. Después invitaron a amigos de su generación, a jóvenes artistas para que también donaran, y se logró crear una gran colección. Entonces, es una manera también muy interesante de cómo se puede conformar un gran acervo y un gran museo en este país. Forman parte de esta rica y variada colección obras de los artistas Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Pedro Coronel, Kazuya Sakai, Luis López Loza, Jordi Boldó y Francisco Castro Leñero, entre otros, junto a un gran número de pinturas y esculturas del propio Manuel Felgueres, quien fuera discípulo del escultor ruso Osip Sadkin en la ciudad de París. Felgueres adopta la estética constructivista abstracta de Sadkin y a su regreso a la Ciudad de México, forma parte de la primera generación de artistas abstractos que entran en conflicto con la estética nacionalista de la Escuela Mexicana de Pintura, compuesta por los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Tenemos una sala dedicada a los zacatecanos. O sea, obviamente, pues sí, Manuel ha sido, en cierta forma, digamos, el artista plástico que más ha influido y, digamos, como que el líder espiritual de todos los artistas zacatecanos o de muchos artistas mexicanos. Desde sus inicios, Manuel Felgueres desarrolla una intensa actividad como pintor y escultor, en la que incorpora junto a su formación inicial como artista geométrico o constructivista, elementos de informalismo y del expresionismo abstracto, logrando una fusión de estas tendencias y creando un estilo propio, que se define mediante la libre incorporación de elementos que pertenecen a estas tres líneas estilísticas, presentes en la pintura moderna y contemporánea. Felgueres fue profesor en la Universidad de Cornell, en la Universidad Iberoamericana,
miembro del Comité de Artistas e Intelectuales del Movimiento Estudiantil de 1968 y profesor de Diseño e Investigación Visual de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la década de 1960, Felgueres fue el encargado de hacer más de 30 murales para instituciones públicas y privadas. Según el escritor Octavio Paz, Manuel Felgueres creó un movimiento de muralismo nuevo donde la pintura se une con la escultura. En las etapas más recientes de su desarrollo como artista, Felgueres ha realizado esculturas que se encuentran en importantes avenidas en la Ciudad de México. Poco después lo invitan para hacer un mural en el edificio de educación pública, en el centro histórico de la Ciudad de México, un mural frente al mural de Siqueiros. Cuando Siqueiros, digo, es algo paradójico porque Siqueiros siempre se opuso a la pintura abstracta, siempre los tachó y los acusó de ser, digamos, proimperialistas o artistas que pintaran para la burguesía. Entonces, para Manuel y para los artistas abstractos, para esta generación, tener un mural frente a Siqueiros en uno de los edificios emblemáticos de la Ciudad de México, que es el de educación, pues podemos decir que es el triunfo de esta generación de artistas. No cabe duda que Manuel Felgueres es un orgullo de la pintura y la escultura mexicana. De esta manera hemos llegado al final de este programa de Museos de México. Le extendemos una atenta invitación para que nos acompañe en el próximo programa y yo, como siempre, le recuerdo que la cultura también es divertida. Hasta la próxima.